Mexico's president, Andrés Manuel López Obrador, turned 5 years in office on December 1 at the opening ceremony of an international airport in the Caribbean. López Obrador opened the international airport of Tulum Felipe Carrillo Puerto surrounded by members of the army, which constructed the terminal in less than 2 years, local media reported. In his inaugural speech, López Obrador said he hopes the transformation, as he calls his government project, continues once he retires in 2024. Three candidates are running for president, but former Mexico City mayor and ruling party candidate, Claudia Sheinbaum, still has double the support of her main opposition rival and the firm backing of López Obrador. Texto contenido en la placa. Aeropuerto Internacional de Tulum. Proyecto que representa el esfuerzo y profesionalismo de los ingenieros militares del 2023. La inauguración de esta obra nos permite recordar que hoy cumplimos 5 años de gobierno. Pertenecía al estado de Yucatán. Estamos demostrando que es viable, sí funciona el humanismo mexicano, la economía moral. Y es viable aplicar una política que busque la modernidad, esto, pero forjada desde abajo y para todos, como Felipe Ángeles y otros. Deseo con toda mi alma de que haya continuidad con cambio. Que continúe la transformación con cambio, porque no se debe aspirar al necesariato. Si hubiese sido bueno, yo ya termino mi ciclo y me voy a jubilar, me retiro por completo. Ya ayudé con muchos más millones de hombres y de mujeres que iniciamos este proceso de transformación. Además, tengo la convicción de que no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero.